Está temblando, está temblando. Está temblando, familia, pero no acá, no la tierra. Están temblando de miedo los demócratas y una gran lista de personas ahí que les hace así en estos momentos. Que Donald Trump ya está a un par de mesecillos por ahí para llegar a la casa blanca. Y las acciones que este hombre y este presidente decidido, determinado y que no le tiembla nada, porque él no le tiembla nada, ni siquiera cuando le pegaron un tiro en la oreja, no le tembló nada. Las acciones que él tomará desde el día uno. Si no vieron, por ejemplo, lo que yo hablé el día de ayer de cómo iba a ser el primer día del presidente Donald Trump, se los recomiendo. Y este viene a ser como un tipo de continuación a ese video, pero diferente porque nos guardamos un tema muy polémico y un video que les voy a estar compartiendo, que lo vamos a ir desglosando en partes para que ustedes lo entiendan y de la manera más transparente me puedan emitir su comentario de lo que piensan al respecto. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cuál es su opinión? Estoy casi seguro que estarán de acuerdo con él, la gran mayoría, pero es un tema debatible. Así que acompáñenos en este video. Suscríbase a nuestro canal si es que no lo ha he hecho aún, porque la lluvia de información que se viene apenas empieza. Y bien, familia, Trump ha hecho unas declaraciones que han generado una gran controversia, pero que personalmente estoy de acuerdo y seguramente todos ustedes también. Hizo unas declaraciones que han generado polémicas para las redes sociales. Que, en el cual él habla de que en el primer día de su gestión en la presidencia, él dice que tomará una decisión con respecto a la locura de la transición de género que ha sido empujada por la izquierda en los niños y cómo esto constituye un acto de abuso hacia los menores de edad. Y para eso voy a compartir las declaraciones que él hizo en un video, Se la voy a vamos a dividir el video en tres partes porque necesito irles explicando algunas cosas. Empezamos con la primera parte, así que en este momento corre video. I will then ask Congress to permanently stop federal taxpayer dollars from being used to promote or pay for these procedures sexual ¿Qué les pareció? Voy a empezar esto este mmm, traduciéndoles los subtítulos si ustedes no los alcanzaron a leer, dijo. Le pediré al con respecto a este tema, le pediré al Congreso de tener de forma permanente el que puedan utilizar los impuestos de los contribuyentes para promover o pagar estos procedimientos y pasar una ley rápidamente para prohibir la mutilación sexual de los niños en los 50 estados. Y será algo muy rápido, dijo Donald Trump. Y yo le voy a decir una cosa, totalmente de acuerdo, la mutilación, esas operaciones de transgénero que hacen en los menores de edad, aunque sea autorizado por los padres, debe ser prohibido. No deben de jugar con la, con la inocencia de un menor de edad que no sabe o no tiene la certeza de qué es lo que va a querer ser más adelante. Entonces, por eso era la importancia que yo siempre les dije y se los agradezco, porque yo les invité a que no solamente votáramos por Donald Trump, sino también por los senadores y por los representantes republicanos, porque ahora que él contará con esas mayorías, él podrá ejecutar todas estas acciones. Ahora, Voy a compartirles la segunda parte del video para que ustedes puedan también verlo. Corramos la segunda parte. These on minor Ahí lo tienen. En la segunda parte él continúa diciendo, además apoyaré la creación de un derecho privado de acción. Para aquellas víctimas que puedan demandar a los doctores que han llevado a cabo estos procedimientos en los menores de edad. O sea, todos aquellos doctores, clínicas, consultorios, que en el cual llegó un menor de edad lo operaron y entonces después cambiaron de parecer para que los papás, supongo yo en este caso, aunque eso habría que revisarlo más adelante, no sé si los papás o la víctima al alcanzar la mayoría de edad pueda demandar a estas personas que les hicieron las operaciones, podrán insertar una demanda si llegan a arrepentirse. Y por último se viene la una la última parte del video, que con eso lo vamos a cerrar, son tres partes como les dije. Corremos la tercera parte en este momento. The Department of Justice will investigate Big Pharma and the big hospital networks to determine whether they have deliberately covered up horrific long-term side effects of sex transitions in order to get rich at the expense of vulnerable patients. Este cierre a mí me parece fantástico, dice Donald Trump. El Departamento de Justicia investigará las farmacéuticas y las redes de grandes hospitales para determinar. Escuchen ustedes bien. si han encubierto deliberadamente, o sea, a propósito, los horribles efectos secundarios a largo plazo de las transiciones de sexo con la finalidad de enriquecerse a expensas de los pacientes vulnerables. Yo le quiero dar un fuerte aplauso, ojalá ustedes desde sus lugares también lo estén haciendo, porque muchos de estos lugares les lavan el cerebro cuando llegan estas personas que tienen dudas sobre hacerse la transición, la operación, y lo que no les explican a lujo de detalle en muchas ocasiones son los efectos secundarios que esto conlleva y cómo serán a corto, mediano y largo plazo. Recuerden que estos efectos, ya se los voy a estar compartiendo, porque hice una pequeña investigación también sobre eso, pero el que Donald Trump involucre al Departamento de Justicia a que no solamente investigue, a los consultorios, a los hospitales, a los médicos, sino que investigue también a las farmacéuticas. Por eso es que era el gran temor de los demócratas. Los demócratas se han creado de convertir esto en una gigantesca industria que se aprovecha de la gente que no está segura y están ahí con padre hablado, como dirían en mi país, para que los doctores sigan promoviendo esto, los cirujanos que hacen eso. Y después tienen que aplicarle una cantidad de medicinas, los hospitales se enriquecen, las farmacéuticas se enriquecen, los médicos se enriquecen. Es un negocio redondo y completo, familia. Entonces, muy delicado y está bien que involucre al Departamento de Justicia para que no se queden la gente nada más con eso, que sepan que le va a dar un derecho a Donald Trump, incluso para que ellos como víctimas puedan demandar donde los operaron y todo esto. Y les comento una cosa, cuáles son algunos de los efectos secundarios, no solamente son efectos físicos, son efectos psicológicos y efectos emocionales que acarrean estas personas a lo largo de sus vidas. Fíjense, solamente, empecemos con lo físico, a nivel físico, tienen que afrontar cicatrices y sensibilidad, pasan semanas o hasta meses con unos grandes dolores después de que, que pasan por esa transición, tienen que tomar analgésico, mucho medicamento para contener el dolor, porque son unos dolores bravísimos, y llegan a perder la función de, algunos, de algunas partes de su cuerpo. Por ejemplo, algunas personas experimentan pérdida de la función sexual después de la cirugía, eso es terrible. Algunos otros... Bueno, no, la mayoría tienen que después seguir con un tratamiento hormonal del cual se terminan convirtiendo en dependientes. El negociazo del siglo, ¿verdad? De las farmacéuticas y todo esto. Ponen a depender a estas personas de tratamientos hormonales a largo plazo, ya sea de estrógenos o testosterona, lo que puede tener efectos secundarios en órganos como el hígado, como el corazón y los huesos. Yo les digo una cosa, esta información sería bueno que sea distribuida, este video si lo pueden compartir porque mucha gente a veces desconoce de todo esto, solo dice, yo me quiero operar porque me quiero ver así, me quiero hacer lo otro, y algunos caen en esto de la, algunos se cortan el miembro como en el caso de los, de los de los hombres, en el caso de las mujeres. Eh, pasan por esto de la mastectomía, que es básicamente cuando extirpan los senos. Imagínense el someter a su cuerpo a semejantes tratamientos, a semejantes sacrificio Una pena verdaderamente, pero bueno. Luego dice el riesgo de las complicaciones quirúrgicas que puede involucrar. Casos se han visto también de gente que ha fallecido o que han terminado con algún derrame cerebral. O sea, son cosas... Eh, que no son la mayoría, obviamente, pero con solamente tener un 1% de probabilidades de que voy a tener un riesgo como tal, yo digo, bye, olvídense de mí que voy a pasar por una cosa así. Cosas que pueden llevar a infecciones, problemas de cicatrización o complicaciones que podrían requerir después otro tipo de procedimientos adicionales. Y si usted después se queda pensando que eso lo va a meter a una gran presión de salud mental de estrés, va a padecer de ansiedad seguramente, porque hay un distorsionamiento hormonal. ¿Y qué creen que termina pasando después con eso? Termina generando otro tipo de problemas. Ahí eso ya cae en las emociones, en el, en el problema psicológico, el daño que todo esto hace, que muchos a veces terminan arrepintiéndose y después es demasiado tarde. Y además de que tienen que pasar por otras cosas que como dicen eh, algunos expertos en la materia, tienen que trabajar con un psicólogo porque van a afrontar al repudio de alguna gente de la sociedad, que en eso sí no estoy de acuerdo yo. Uno tiene que respetar, si una persona decide hacer eso, pues allá ellos, pero que sea mayor de edad, que sea mayor de edad, pero con los menores, alto, hay que ponerle un alto a esta gente. Y las personas que sean mayores de edad, y que no les expliquen las farmacéuticas todo esto, y sus médicos y todo esto, van a, tener, van a poder hacer valer sus derechos. Me parece fantástico. Felicito al presidente electo Donald J. Trump en su labor, y verán cómo empieza una nueva época dorada, como él lo ha dicho. Pero ojalá y ustedes puedan compartir esta información, porque verdaderamente es muy delicado. Hay muchos que no se asesoran como tiene que ser, no salen los padecimientos. El calvario, el camino tan pesado por el cual tendrán que pasar una vez que se sometan a esos procedimientos. Llego hasta por acá, se vienen cosas mejores. Les ha saludado Aguar Melgar y nos vemos en el próximo video.